Bueno, decía entonces que y el evento central de las fiestas las capitanas nacionales del mar. Estamos obviamente como todos los años haciendo la promoción. Sabemos de la intención y el deseo de participación de algunas ciudades y esperamos obviamente que como todos los años vengan las mejores representantes de las diferentes ciudades del país y que gane la que mejor disciplinas náuticas maneje y la que mejor represente y logre conquistar el corazón de los amarios. Esa es la agenda, la programación de las fiestas del mar. Quisimos convocar esta rueda de prensa para presentarla a los periodistas. Primero que todo, son ustedes el mejor canal de... Son ustedes el mejor canal de difusión de nuestras fiestas. Queremos realmente que ustedes jueguen un papel muy importante en la difusión, en la promoción y en la participación de las fiestas, y nos ayuden con toda esta difusión, las fiestas del mar versión 2016. Y la fiesta encabeza la principal actividad en el marco de las fiestas y festivales. Para este año tenemos una serie de festivales que, como el año anterior, empezaron a tener identidad, a convocar a muchos amarios, pero que aspiramos a que también se vayan consolidando. Algunos salen del marco de la fiesta del mar y empiezan a tener identidad, a tener nombre propio, por ejemplo, el Festival de Tamboras, que lo vamos a hacer el 2 de enero en El Rodadero, el 2-3 de enero en El Rodadero, para presentarle una oferta distinta a los turistas. El Festival del Humor, el Festival del Rock, el Festival de Música Alternativa, el Festival de Verano, el Festival de Junglares. Son una serie de festivales donde buscamos que los artistas de la ciudad, los gestores culturales y todos quienes pueden participar o que ejercen alguna actividad o los que hoy se están formando en nuestras escuelas de música o centros culturales puedan tener un escenario donde hacen presentación a la ciudad de sus ofertas, de sus obras, de todo el trabajo que durante un año ejercen, lo puedan poner en escena en festivales hechos solo para ellos, para Samario, y que realmente podamos tener, como he dicho, una agenda bastante completa, aparte de la agenda cultural, de la cual no voy a hablar ahora, que también tendrá un escenario propio para su lanzamiento. Esa es la agenda. Yo le voy a dar la palabra a Diana. Vamos a hacer la presentación de unos videoclips y ahorita abrimos la ronda de preguntas. ¿De acuerdo? Bien. Pero es fundamental demostrar
para incorporar a todos los departamentos a que asistan a estas festividades para practicar los diferentes deportes y además porque tengo las capacidades, me he preparado con disciplina y eso podría ser un excelente representante. Foto Maratón.
2021. Fiesta de Mayo 2016 en Santa Marta, Ciudad del Puente. Gracias a ti por acompañarnos, por venir y por participar.